Y cada vez es más recurrente ver videos de personas abandonando mascotas en las calles de la Ciudad de México. De hecho, México es el primer lugar en perros callejeros. Pero no es esta la única cifra desalentadora en el tema. Y aquí le presento otros detalles. Muchos perros son el regalo de Navidad. Crecen y pasan de ser un tierno cachorro a un inquieto peludo en casa. ¿Cuántos de ellos, en el mejor de los casos, sobreviven en azoteas y en el peor, son abandonados en carreteras? A su suerte, tal es el caso de Ostión, un perro raza schnauzer que perdió la vista luego de que lo dejaron en la calle y lo rescató Isaac Figueroa, quien tiene un refugio canino, quitando tristezas con 70 huéspedes. Nosotros venimos a ayudar a estos seres que no tienen voz. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, México es el tercer país en América Latina en maltrato animal y el primero en perros callejeros. El INEGI detalla que de las 27 millones de mascotas que hay en nuestro país, el 70% de gatos y perros se encuentran en abandono. Tan solo 8 millones 100 mil cuentan con un hogar, mientras que el resto, más de 18 millones, viven en las calles. Y con la pandemia aumentó el desamparo de los perros al menos un 15%. Las mascotas no son juguetes, son seres vivos que requieren una responsabilidad de por lo menos 15 años de cuidado, por lo que al adquirir una debe existir este compromiso. Las sociedades protectoras y refugios informaron que alrededor del 20% de los animales de compañía que recogieron en las calles son mascotas perdidas que pudieron llegar a casa tras ser identificados, mientras que el 14% continuaron en protección de organizaciones y el 44% restante lograron encontrar un nuevo hogar. Estos perros han sufrido demasiado, han sido perros abandonados desde la caseta de Nopala hacia acá y los hemos visto hasta con lágrimas en los ojos. Entonces, al llegar aquí, lo que hacemos es quitarles toda la tristeza y tenerlos contentos, felices, alegres, corriendo. Al menos el 20% de los perros recogidos en la vía pública y carreteras son de alguna raza, mientras que el otro 80% son mestizos. Muchos de ellos fueron atropellados, quedaron mutilados, desnutridos y con sarna. Wow, yo creo que cuando tú recuperas de un perro que está atropellado, cuando el perro está muy mal, pues le das un... Ahora es ese alimento para el alma, ¿no? Esto es algo más espiritual, ¿no? Entonces es un alimento para el alma que nos da mucha satisfacción, ¿no? Y más cuando los damos en adopción y llegan a un buen lugar, pues bueno, se cumple el objetivo, ¿no? Cuando los perros callejeros son rescatados y llevados a este refugio, son vacunados y esterilizados, listos para que puedan ser adoptados por quienes les pueda dar una verdadera calidad de vida. Buscan amantes de los perros para que los apoyen con alimento, para quitar tristezas y adopten realmente los que integren a una familia. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial estima que al menos 500,000 animales de compañía son abandonados cada año en el país. Los perros aman sin decir nada, simplemente buscan querer y que los quieran. Heraldo Media Group, Luis Pérez Curta.